Muy buenos días, 8 minutos sobre las 9 de la mañana y nosotros vamos a comenzar ya con nuestro magazine matinal Buenos Días Buñol y lo hacemos con la lectura de titulares de las principales publicaciones de nuestro país para conocer toda la actualidad. A los controles os saluda Raúl Martínez, como siempre un placer acompañarles y recordamos que podéis participar en este espacio llamando al 96 250 4508. Como siempre, desde el respeto y preidentificación, pues podéis acercarnos cualquier opinión sobre lo que estemos leyendo. Así que dicho esto, vamos a comenzar ya con esa lectura de titulares. Lo hacemos con el diario El País y los diarios de tirada nacional. Nos comentan en primer lugar que las temperaturas hasta 15 grados por encima de lo normal en julio. En cuanto a música, la fiebre de los festivales apunta a números récord. Y el titular de la portada nos dice: Feijóo se enreda con la subida de las pensiones en la recta final. El líder del Partido Popular lanza en Televisión Española una afirmación falsa al decir que su partido siempre revisó las prestaciones con el IPC y se ve obligado a rectificar. Y vemos una foto pues en esa entrevista que le hicieron, por lo que parece. También dicen que Moscú rechaza prolongar el Pacto del Grano tras un ataque en Crimea. Una explosión daña el puente entre Rusia y la provincia ocupada. La Unión Europea ofrece inversiones a América Latina para competir con China. Y el gobierno renegocia con Bruselas los peajes. También nos ofrecen una entrevista a Carlos Alcaraz, tenista campeón de Wimbledon. No me viene grande esto porque tengo claro lo que quiero, dice el tenista. Pasamos ahora al diario ABC, cuya foto de portada pues es protagonista los premios de periodismo. Y vemos al rey Felipe VI, a la princesa Letizia y también a, creo que pone aquí, Manuel Llavois. Pues bueno, que Felipe pues le ha entregado el premio Mariano de Cavia, creo que pone. Así que dice: es fundamental salvaguardar el periodismo valiente. El rey señala como irrenunciable el compromiso ético y deontológico durante la entrega de los premios Cavia, Luca de Tena y Mingote. Abajo dice: Sánchez forzado a desvelar su plan de nacionalización masiva. El Consejo de Transparencia requiere al Ministerio de Exteriores a publicar antes de 23J todas las circulares enviadas a los consulados. Pasamos ahora al diario El Mundo, que en primer lugar destaca que así es la dieta de Pogacar para intentar ganar el Tour. Se cuentan hasta los granos de arroz del sushi. Y del diseñador de Muxia, al que no eximen de ser vocal de mesa. Según me levanté el domingo, veré qué hago. Y al titular de la portada nos dice: ERC y Bildu subirán el precio a Sánchez si vuelve a gobernar. Otegi, Junqueras y Rufián refuerzan su alianza en un gran acto en Barcelona para mantener atado al PSOE. El gobierno intenta blindar la inversión antes del 23J y sancionará a los profesores que utilicen el castellano. Y Feijóo se vuelca en Cataluña para ser la nueva resistencia ante el separatismo y promete actuar para garantizar el 25%. Más abajo dicen: el amistoso saludo entre Sánchez y Delcy Rodríguez. Y vemos pues una foto de Sánchez saludando a esta mujer, a Delcy Rodríguez. También dicen a la derecha: Correos no logra localizar a 450.000 solicitantes de voto por correo. Los hogares españoles a la cola de la Unión Europea en alza de renta. Rusia suspende el acuerdo de un grano tras un ataque al puente de Crimea. También dicen: Alcaraz desplegó su mejor tenis en el quinto set para noquear a Djokovic. Y la aventura cántabra del mayor coleccionista de estrellas Michelin. El millonario italiano Maurizio Campiverdi atesora más de 75.000 cartas de restaurante. Pasamos ahora a La Vanguardia. Destaca en su titular de portada que Rusia suspende el Pacto del Grano tras un ataque al puente de Crimea. Moscú condiciona la renovación del acuerdo de los cereales a que levanten algunas sanciones. Ucrania atacó ayer el puente de Kerch con drones y colapsó la conexión a los turistas rusos.
y vemos una pequeña foto pues, de este puente con los daños. Más abajo, foto de portada, vemos un barco de vela y dice el vigente campeón ya navega en Barcelona. También dice la América Latina se alía con la Unión Europea, pero avisa de que no es una mera cantera de recursos. La cumbre entre ambos bloques impulsa planes en energías renovables. Sánchez y Feijóo buscan la movilización del voto en Cataluña. En cuanto al deporte, ofrecen una entrevista a Carlos Alcaraz, el campeón de Wimbledon. Seguiré siendo humilde y con los pies en la tierra, dice el tenista. Y también dicen que el turismo de playa sufre para llenar los hoteles. Por último, SEAT ensamblará baterías en Martorell. La empresa invertirá 300 millones y creará 400 puestos de trabajo. Y por último pasamos al diario La Razón. En primer lugar destacan tres noticias. Luis Alberto de Cuenca dice la corrección política es siniestra. El primer entrenador de Alcaraz cuenta cómo era el niño que ahora es el número uno. Y tras un día después agotador, el murciano volvió a España con la red de la final en la maleta. También dicen Feijóo aparca las siglas del partido para disparar el voto útil. Los tracking abren la puerta a que el Partido Popular sume más que PSOE, Sumar, ERC y Bildu juntos. Propone pactos de Estado en economía, familia, territorio, instituciones y estado del bienestar. También dice en Putin rompe el acuerdo para exportar cereales tras el ataque en Crimea. La voladura del puente de Kerch daña una de las principales rutas logísticas del frente. La Unión Europea quiere seducir a América Latina con 45.000 millones. La fiscal no tiene dudas. Ata y Zaldúa asesinaron a Jiménez Abad. 8 de cada 10 pymes reprueban la gestión económica de Sánchez y su gobierno. Y más abajo vemos en una foto pues, a Ayuso y también a otros políticos. Y dice, Sánchez reivindica la coalición de perdedores con Díaz. Y Sumar se lanza contra la pinza ERC Bildu que aviva Iglesias. Pasamos ahora a la información deportiva y lo hacemos con el diario Marca. Dice, mientras estén Djokovic y Nadal no habrá cambio de era. El rey de Wimbledon desvela que le hizo especial ilusión el mensaje de Rafa. Ya en la portada dice, Nisco lo cuenta todo y vemos una foto pues creo que del jugador. Dice, habla tras 5 años de silencio y vemos declaraciones de él. Sentí que tenía que parar, hacer terapia, ordenar mi mente, estoy listo para volver. Echo de menos la pelota y sentirme futbolista. Me han pasado muchas cosas, de algunas tengo yo la culpa, de otras no. Monchi me agredió, me cogió del cuello y nos tuvieron que separar. Vuelvo a hablar para que la gente sepa la verdad, sobre todo lo que ha pasado. Debajo, contra el Real Madrid, dicen el nuevo Bernabéu, cuestan 893 millones. Y en natación, Díaz del Río, oro en sincro. Vamos ahora al diario AS, donde vemos una foto de Alcaraz pues con la copa que ganó en Wimbledon. Dice, tengo claro de lo que soy capaz, Carlitos Alcaraz, habla con AS tras conquistar Wimbledon. Con Djokovic y Nadal, el cambio de ciclo debe esperar. Voy a ir a ganar el siguiente Grand Slam. A la derecha nos cuentan, Alcaraz y Mbappé se ven hoy las caras. El crack vuelve a entrenarse tras pasar el examen médico. Abajo nos cuentan, Gundogan elogia a Xavi en su presentación en cuanto al FC Barcelona. En cuanto al Atlético, Roma, Inter y Milán se pelean por Morata. Y en cuanto al Mundial Femenino, cálida bienvenida a España en su cuartel general. Pasamos ahora a Mundo Deportivo, dice Vija Alcaraz. Es la mezcla de Nadal, Federer y de mí, dice Djokovic. Abajo dicen Gundogan a lo grande. El alemán derrochó ilusión y ambición en su presentación como culé. Puedo aportar mi experiencia para ganar aquí la Champions. Y vemos una foto del jugador. También dice Romeu pasa la revisión médica con el Barça y Pablo Torre irá cedido al Girona. También en cuanto al Messi dice locura a Messi.
El Tour, dice Vingegaard y Pogačar, se la juegan en la crono. Y en el Mundial de Natación, Fernando Díaz del Río, primer oro de sincro masculina. Vamos ahora al diario Sport, que en primer lugar dice: estrena lo grande de Messi y Busquets en Miami. Más abajo, declaraciones de Gundogan: vengo a por otra Champions. Venir al Barça era un sueño de niño, he estado cerca un par de veces, pero por fin, ahora sí ha pasado. Las ideas de Xavi son similares a las del City. El Barça tiene un plan para llegar lejos en Europa. Llamé a Pep porque quería que fuese el primero en saberlo, pero no pude convencerme. Y vemos una foto del jugador sujetando un balón y vestido del Barcelona. También dice que Oriol Romeu pasa la revisión médica y Torres se va al Girona. Por último, entrevista a Sport: soy un crío normal que busca ser el mejor del mundo. Alcaraz: soy de golpes inesperados y creativo. Por último, vamos con Superdeporte. Dicen: primer ensayo, test premier para arrancar con Pepe Lu como gran atractivo. Y vemos una foto del jugador. También le hacen una entrevista a Carlos Alcaraz, el ganador de Wimbledon. Soy un crío ambicioso que quiere ser el mejor, dice. Más abajo, Lai Jun, proclamación de Mazón como muestra de compromiso. También en cuanto a Zeng, aprendí mucho el año pasado, pero hay que seguir mejorando. En cuanto a la Levante Unión Deportiva, dicen: Dani Gómez, el 9 para la 23-24. También en cuanto al Villarreal, bueno, no dicen nada, ponen la página. Y en cuanto al Tour, espectacular crono para decidir el podio. Pasamos ahora a la información económica y lo hacemos con el diario 5 días. En primer lugar, destaca tres pequeños titulares. La banca de inversión aconseja deuda española ante el 23J. Semana crítica para BBVA y la ingeniería pierde dinero en España, dice Joan Franco, y pone el nombre de la empresa, pero es que no lo veo. Tecniberia, creo que pone. Vamos al titular de la portada. El Estado busca a vendedor para el 17% de CaixaBank en manos públicas. El paquete está valorado en 4.900 millones, un 158% más que antes de la fusión. El fondo iniciará un proceso de selección cuando venza el contrato con Arcano. SEAT invertirá 300 millones en Martorell para montar baterías. Ford, Basketball y Envision también piden ayudas. Más abajo, un 25% de las rentas altas tiene inmuebles alquilados. Los contribuyentes con renta inmobiliaria crecen el 63% en 10 años. También dicen: Jaime Siles asciende en IFM, aupado por las plusvalías de Naturgy. El representante del Fondo Australiano en España entra en su máximo órgano de gobierno. Y Candela asume el poder en Iberia con el foco en la deuda. Asume el cargo de CEO tras la salida ya prevista de Javier Sánchez Prieto. El grupo afronta el vencimiento de 808 millones con aval del ICO. Pasamos ahora a El Economista. Dice: Musk asume caídas del 50% en los ingresos publicitarios de Twitter. 2023 se perfila como el año de la recuperación y el olvido de la pandemia. También dicen que Advent crea el grupo dental líder con la fusión de Donte y Dentix. La integración allanará la salida del fondo de la empresa con ingresos de 338 millones. Abajo dicen: el 83% de asesores subirá o mantendrá el peso en bolsa. El empleo inmigrante crece 5 veces más que el de españoles. Los trabajadores extranjeros cobran un 22% menos que los nacionales. También dicen que SEAT invertirá 300 millones en Martorell para montar baterías. Generará 400 empleos directos y llegará en 2025. También dicen que Taylor compra al proveedor de ensaladas de Mercadona. AMLO amenaza con quitar 3 hospitales a Sacyr, Acciona y Ortiz. Quiere acabar con los modelos público-privados. Más abajo, China decepciona con un alza del PIB de solo 0,8%, entre abril y junio, y Deutsche Bank saca a la venta 1.700 millones en crédito moroso.
Por último, vamos al diario Expansión, que ofrece una entrevista con Alberto Núñez Feijóo. Crecer es la única solución para la economía española, dice Feijóo. Abajo tenemos también tres pequeñas declaraciones. Rebajaremos el IRPF y las rentas inferiores a 40.000 euros. El objetivo es revalorizar las pensiones con el IPC y eliminaremos el impuesto a las fortunas y patrimonio tenderá a cero. También dicen que Norgés supera el 5% en Repsol y es el segundo mayor accionista. Y Seat, Ford y Envision pujan por los 1.500 millones del PERTE BEC. Pasamos ahora a la lectura de los diarios locales y comarcales. Lo hacemos en primer lugar con Hoy un clic que dice: el PSOE de Buñol pide conocer el acuerdo de gobierno entre el Partido Popular y por Buñol. También nos cuentan ese rescate, un helicóptero rescata a un hombre accidentado en la cova Turche de Buñol. El concierto mano a mano de Buñol ya tiene cartel. Y por último también dicen que el Partido Popular denuncia el robo de sus pancartas electorales en Buñol. Pasamos ahora a tu comarca. El Partido Popular de Buñol denuncia el ataque a sus pancartas y propaganda electoral. También dicen que la Unión Musical de Godelleta y la Unión Musical de Torrent ganan ex aequo la sección de honor del Certamen Internacional de Bandas de Música Ciudad de Valencia. Ofrecen también la fotogalería, primer fin de semana de fiestas patronales en Alborache. Otra fotogalería, Chester recibe a reconocidos directores internacionales con motivo del primer curso de dirección de bandas. También artística Big Band de Buñol llenó de música este pasado jueves el Paseo de San Luis. El teatro protagoniza el programa festivo de Cheste y el PSOE recuerda que Buñol recibió una subvención tramitada por el anterior gobierno socialista para el portal de transparencia. Y por último, Comarca CV nos cuenta que reconocidos directores de banda pasan por Cheste en su primer curso de dirección. Y con esta última lectura de los titulares de los diarios locales y comarcales, ponemos punto y final a esta nueva edición de la lectura de titulares de las publicaciones de nuestro país con toda la actualidad. Así que aquí termina y de momento estaremos de vuelta en unos minutos con una nueva sección de las canciones dedicadas. No os la perdáis. Hasta ahora.